hay dos tipos de expectativas. Una, digamos que es la visión artística que tú tienes, lo que tú quieres decir, intentar llevarlo lo más lejos posible. Tú tienes un sueño previo de dónde crees que tiene que estar tu música, tus canciones, cómo te gustaría que sonaran. Y todo ese trabajo ya lo he hecho, ya lo he realizado. Es el disco. Digamos que ya he luchado por mi ambición artística previa. Y estoy muy satisfecho, muy contento con el resultado. Y hay otra, que es las expectativas que tienes con respecto a cómo el público va a recibir el disco, ¿no? Que es qué es lo que el público, cómo van a abrazar este álbum, si se van a emocionar o si lo van a ser indiferentes a él, ¿no? Claro, uno espera que se emocionen y cuanta más gente mejor llegue a este disco y se enamore de las canciones. La recepción que está teniendo el disco está siendo muy buena y yo estoy muy contento, la verdad. Pero le queda mucha vida a este disco, vamos a ver hasta dónde llega. Ojalá llegue a lugares insospechados y sí, cuanta más gente lo disfrute, mejor. Estuve 4 años escribiendo canciones para este disco, desde que terminé de grabar Palo Santo. Empecé inmediatamente a escribir canciones para el álbum. Las primeras canciones no me convencían demasiado. Tardé un tiempo en encontrarle la dirección al álbum. Afortunadamente, en medio me surgió un proyecto que fue el Unplugged, el libro de las mutaciones, que publicamos hace 2 años, y eso me dio un poco más de tiempo para poder seguir escribiendo canciones para este disco. Y la verdad es que creo que el disco ha ganado mucho por haber tenido tanto tiempo, disponer de tanto tiempo. Creo que es de mis discos más homogéneos, más compactos, de los que más satisfecho estoy. A mí particularmente no me gusta repetir fórmulas y me gusta caminar caminos que no he andado previamente. Y aunque Palo Santo apuntaba a la dirección de Expectativas, creo que Expectativas es un disco con un tipo de producción y un sonido que no había abrazado en ningún momento de mi carrera, ¿no? Otros discos miraban hacia las raíces del rock and roll, de la música norteamericana, o otros discos como Pequeño de El Mediterráneo, o discos que miraban hacia la música latinoamericana. Este disco tiene más que ver con el presente, ¿no? El día de hoy. En Expectativas hay canciones que hablan claramente del momento que nos está tocando vivir de manera global, aunque creo que por lo que me están diciendo, pues gente de España está viendo reflejado el momento de la situación española, igual que me lo están diciendo desde lugares como El Salvador, o también me lo están diciendo en México, ¿no? Que sienten que hay canciones que hablan de la situación actual. Yo he intentado ser más global, ¿no? Pero sí que hablan del momento. Fue algo muy bonito, ¿no? La colaboración con el mariachi. Y ahora mismo no es algo que tenga pensado ni tenga previsto para el futuro, pero bueno, hay mucha gente que me lo está recordando, ¿no? Que le gustó, y eso es un halago, ¿no? En febrero estaremos aquí en México. Finales de febrero, creo que es, cuando hacemos los primeros shows aquí en la República. En el resto de Latinoamérica empezaremos un poquito antes, en febrero, y en España empezamos en diciembre.